Y ahora me voy a salir del escenario y vamos a dar un fuerte aplauso a todo el equipo o a los que han venido de La Chispa Blanca, que vayan subiendo. Blanca Valtés, Cristina Marcos, Nieve de Medina, Isabel Gálvez, Marta Rodríguez, Pandozi. Pero chicas, mirad, todo palau se agolpa en la sala como lo hicieron en Estocolmo en 1937. Bueno, pues buena tarde se ha quedado en Palau, ¿no? Buen invento esto de Podtox FanCon 2023. Uh-huh. Bueno, sí, sí, bueno, muy bueno. Me gusta. ¿Qué pensarán que hacemos aquí? Nada bueno. ¿A morales? Ateas. Desnaturalizadas. Tontas y locas. Desequilibradas. Insoportables. Delincuentes. Excéntricas. Jugadoras. Fumadoras de opio. Defensoras del amor libre. Desesperadas. Criminales. La Chispa Blanca presenta... El pequeño juego responde a una parte muy importante del podcast en el que hemos participado todas, especialmente ellas. Es un podcast que se llama Beatriz Galindo en Estocolmo y tiene como base una ficción sonora, un texto que yo escribí hace unos años, Beatriz Galindo en Estocolmo, subtitulado Aquellas mujeres valientes, de las que vamos a hablar. ¿Quiénes eran aquellas mujeres? ¿Quiénes eran las sin sombrero? ¿Quiénes eran...? ¿Estamos tomando el té o no? Son situaciones de la ficción, que serán 10 episodios de la ficción. De tal manera que cada episodio nuevo invite a escuchar el anterior. Creo que lo más interesante de los podcasts es construir un poco esta ficción y esta forma de cultura a tu manera, a tu gusto. Puedes escuchar la ampliación de contenido en anexos, en podcasts variados o del tirón toda la ficción sonora para saber quién era Beatriz Galindo. ¿Pero usted quién es? Ella es la autora, la directora. ¿De qué? ¿De qué? No, la directora eres tú, Concha, perdón. Es que todo esto que ocurre en la ficción, aunque parezca un texto de Blanca Valtés, es fruto de la película que está rodando Concha Méndez en México en 1960. ¿Os apetece el viaje? Y me permito empezar por Isabel Gálvez, que si nos habéis escuchado ya en el programa de Reyes Malditos, el programa de historia que hemos presentado hasta ahora a través de Sonsoles y Ángel, Isabel está desde el inicio en La Chispa Blanca porque es la voz de La Chispa Blanca. Isabel, ¿tú representas, tú das voz a Beatriz Galindo? No, perdona Blanca, te equivocas, mira que has escrito tú el texto. Yo soy Victoria Kent, la primera mujer abogada en Madrid, diputada en la Segunda República y además, que esto es un dato importante, primera mujer que estuvo en un tribunal militar. ¿A qué dan ganas de conocer más? A nivel mundial. Casi nada. El conjunto de la obra está escrito, referido a las mujeres, no solamente de la generación del 27, también a las del 14, las mujeres de la edad de plata de la cultura española. Nieve, tú eres Beatriz Galindo. Pues me gusta mucho que me hagan esta pregunta, porque no la voy a contestar. Entonces creo que quién es Beatriz Galindo lo tiene que contestar el público. ¿Cómo? Pues metiéndose en La Chispa Blanca, buscando la ficción sonora de Beatriz Galindo en Estocolmo y enterándose quién es Beatriz Galindo, ¿no? Bueno, voy a aprovechar de paso para dar las gracias a los organizadores en nombre de todas mis compañeras y en el mío propio y dar las gracias a Blanca por meterme en este proyecto tan bonito y tan divertido.
Bueno, gracias por este espacio, por abrirnos esta puerta. La puerta. Ahí lo voy dejando. Isabel Oyarzábal, esa primera mujer diplomática que es mandada a Suecia, que se planta ante una puerta para pasar como primera embajadora, y detrás de la puerta hay un hombre atrincherado diciendo que no abrirá la puerta hasta que no gane la guerra Franco. Esto es lo que tenemos. Hasta aquí puedo leer. Marta, tú eres... Dime. Tú das voz a Beatriz Galindo. Blanca. Yo soy Clara Campoamor. Sí. ¿Quién fue Clara Campoamor? Escritora, abogada, diputada, política, defensora de los derechos de la mujer. ¿Qué más quieres? Bueno, yo creo que de todo esto hablarás en tu podcast, digo yo. Cristina, ¿tú eres Beatriz Galindo? ¿Tú me has creado a mí? ¿A Concha Méndez? No, Concha Méndez existía mucho antes que yo. Voy a dirigir una película con mis amigas. Voy a contar todo lo que ocurrió en muy diferentes estadios de la historia. Es la película que quizás se perdió o nunca existió. Nosotras estuvimos allí y todo eso que se cuenta, todo eso pasó. Hay dos personas más a las que yo habría hecho esta pregunta. Una es, sin duda, Sandra Jara, otra de las voces que da vida a estas mujeres en la ficción sonora, y Sergio Bascuñana, que va a poner una música gregoriana al vídeo para ambientarnos un poquito en la Beatriz Galindo del siglo XVI. Bueno, estamos creando una expectación, esperemos que luego cuando lo oigan no se hagan los suecos. Vamos a ver. Bueno, yo tengo que decir que hay un anacronismo en tu guión, Concha. También en lo que cuenta Blanca. Es que me he perdido. Luis Landero me dijo, anacronismos en los conceptos, sí. No, es que no sabéis lo que escribís, de verdad. No. Bueno, yo tanta no dirección, que, tanta claqueta, no, tanta cosa. Yo te digo, o contamos nosotras nuestra historia a nuestra manera, al menos una vez, o todo se perderá. Uh-huh. ¿Eh? Y en mi película mando yo. Uh-huh. ¿Ah? ¿Eh? Sí. En nuestra vida mandamos nosotras. ¿Sí? Esa es nuestra conquista. Hay una serie de episodios del podcast que me gustaría destinar a esto, a cómo construimos nuestros propios podcasts o las propias ficciones en este caso. Porque hablamos muy poco de creación. Reyes Malditos continuará. Beatriz Galindo en Estocolmo, Aquellas Mujeres Valientes no está reñido. Pueden convivir. Marta, venga, vamos a clavar el fin. Bueno, pues entonces, Somi. Vamos a abrir todas esas puertas. ¡Prevenidos todos! ¡Claqueta! ¡Botox! ¡Fancon! ¡Toma 2023! Bueno, que esto quiere decir que os vamos contando, o mejor, nos vais escuchando en La Chispa Blanca. Así que, ¡ya un momento! Bienvenidos todos a este lado de la puerta. Nos estamos poniendo un poquito súper ferolíticos. Bueno, es que sí. esto está de lo más psicolíptico. Sí. Pues mira, esto es una cosa entre la afrenta calderoniana y el esperpento, vamos. O sea.